Muy buenas tardes, vecinas, vecinos, amigas, amigos de Xochimilco. Es un gusto estar aquí con ustedes. Reciban un caluroso saludo del licenciado José Carlos Acosta Ruiz, alcalde de Xochimilco. Mi nombre es Juanita Delgado Chávez, directora general de Desarrollo Social de esta alcaldía. Y es un gusto, como les comento, estar aquí con ustedes, dando inicio a la primera sesión del curso taller de rehabilitación pulmonar. Es muy grato saber y ver con gusto que hay poco más de 100 personas que se dieron a la tarea de inscribirse a este curso taller. Sabemos que la rehabilitación, después de haber salido de esta enfermedad, es muy costosa. Y pocos pueden acceder a esta dinámica. Por lo que la Alcaldía Xochimilco se da la tarea de impartir este curso con especialistas. Por lo que es muy grato para mí recibir en este curso, quienes estarán al frente será la maestra Ingrid Ibarra Tapia, fisioterapeuta, y el doctor Hilarión Vázquez Ortiz, médico neumólogo. Sin más preámbulo, cedemos el micrófono a los especialistas. Muchas gracias. Buena tarde. Buenas tardes. Me da mucho gusto verlos a todos conectados. Me voy a presentar. Mi nombre es Cintia Ibarra Tapia. Soy licenciada en fisioterapia y tengo un posgrado en el área de ciencias de la salud. También me acompaña el doctor Hilarión Vázquez. Él es médico neumólogo y entre los dos vamos a estar realizando diferentes dinámicas para que podamos colaborar en su reintegración y en su recuperación ante las secuelas de esta enfermedad. Les voy a explicar, el programa está enfocado a la rehabilitación pulmonar en personas que padecieron la enfermedad de COVID. El programa consta de diferentes sesiones donde vamos a abordar la parte nutricional, la parte emocional, la parte de actividad física, la parte de ejercicios respiratorios, con el fin de mejorar su calidad de vida y que ustedes se puedan incorporar en un futuro a sus actividades diarias. Le voy a ceder la palabra al doctor Hilarión. Él va a comenzar con la presentación. Media hora va a dar la presentación y posteriormente el primer tema de hoy va a ser reeducación de la respiración, cómo respirar correctamente, cómo realizar la técnica de respiración correcta, porque ustedes al estar ante una presencia de una enfermedad pulmonar, la respiración queda alterada. Entonces, al finalizar, vamos a hacer tres diferentes ejercicios que cada quien nos va a tener que practicar desde su casa y cualquier duda, estamos para servirles. También quiero agradecer a la Alcaldía Xochimilco por brindarnos este espacio. Es muy importante que las personas después de esta enfermedad estemos involucradas en la parte de rehabilitación, porque es una enfermedad que deja bastantes secuelas. Hasta el 60% de las personas presentan secuelas, que son falta de aire, cansancio, no pueden realizar actividades como cotidianamente lo hacían. Entonces, nos vamos a enfocar a esta parte. Le cedo la palabra al doctor Hilarión. Sesión inicial del día de hoy. Pues buenas tardes. Es un gusto y un placer poder servir a nuestra comunidad en esta lucha que estamos librando con COVID. Más que con el COVID, es una lucha con nosotros mismos, porque virus y bacterias siempre ha habido. Sin embargo, las condiciones a veces de nuestros cuerpos son las que no resisten los embates de estos microorganismos. Y no se resiste porque hemos violado muchas de las reglas de nuestro cuerpo, de nuestra naturaleza y de nuestra madre tierra. Por esta plática vamos a hablar sobre reglas para una vida saludable. Mi objetivo es que
todos los oyentes creen una nueva conciencia, con ciencia, con conocimiento. Cuando nosotros entendamos nuestro cuerpo, nuestras emociones, vamos a poder hacer mucho por nuestro cuerpo y vamos a crear esa conciencia que tanto estamos buscando, que nos va a ayudar para tener una transformación individual y colectiva, que no solamente nos va a hacer sentir unas personas sanas, sino que vamos a ser mejores seres humanos. Y creo que deberíamos agradecerle al COVID que nos viene a enseñar eso. Y en carne propia lo hemos probado. Y créeme que es doloroso, pero nos está haciendo despertar. Vamos a empezar. Algunas personas saben jugar ajedrez. Y el ajedrez es un juego donde se requieren reglas muy estrictas. En nuestra vida también tenemos reglas, pero esas reglas no las hemos llevado a cabo, las hemos violado. Así como cada pieza del ajedrez, si le pusiéramos un nombre, alimentación, ejercicio, actitud, virtudes y todo lo que lleva en nuestra parte, y la parte contraria vamos a enfrentar contra la corrupción, contra la mala alimentación, las enfermedades, el cáncer y todo lo que aparentemente es bueno. A medida que tenemos ese enfrentamiento, vamos a tratar de conservar nuestra salud, y eso es como el rey, que tenemos que cuidarlo. Entonces, vamos protegiendo nuestra salud y vamos sacrificando algunas piezas, como cuáles, como nuestro ego, nuestra alimentación, la hemos violado, no hacemos actividades, pues vamos sacrificando con tal de mantener nuestra salud. Y cuando nosotros nos enfocamos y nos aplicamos, vamos sacrificando nuestros malos hábitos, nuestras malas actitudes, nuestro sedentarismo, nuestra falta de entusiasmo, la vamos sacrificando por tratar de tener una conciencia y tratar de cambiar. Cuando logramos eso, todos nos hemos quitado y mantenemos nuestra salud triunfante. Entonces, con este pequeño ejercicio, pues queremos plantearle que existen muchas reglas que hemos violado. Y aquí me gustaría recordarles a un científico que en 1931 se ganó el premio Nobel, el doctor Otto Hendrich, donde decía que la causa de nuestro problema de salud eran nuestros hábitos, y para que lo entendamos, nos los transformó en ciencia, en bioquímica. Dice que todo lo que comemos son cargas positivas y negativas. Cuando nosotros nos apegamos a una alimentación natural que da la madre tierra, la mayoría de los vegetales tienden a hacer que nuestro cuerpo sea alcalino. Y si mantenemos nuestro cuerpo alcalino, pues las bacterias difícilmente, los virus difícilmente van a crecer, inclusive algunas otras enfermedades. Cuando nosotros estamos realizando una alimentación industrializada, procesada y muy elaborados, debe estar en todo, muy sabrosos, pero que estén, pero no, de nutritivo no tienen nada. Además, todos los condimentos y todo lo que nosotros le administramos, pues va haciendo que nuestro cuerpo se vaya cargando de tantas cargas positivas, porque le metemos algunos metales, algunos excesos de algunos minerales, y eso es lo que desequilibra y hace que nuestro cuerpo sea más ácido. Entonces, al ser más ácido, somos factibles para que virus, bacterias entren y produzcan estragos en nuestro cuerpo. ¿De acuerdo? Entonces, ojo con lo que nosotros nos metemos en la boca. ¿De acuerdo? Nuestro cuerpo es maravilloso, es una máquina perfecta. Si nosotros lo analizamos desde el punto de vista arquitectónico, nuestro cuerpo no le falta nada, pero lo que le metemos, sin justificar, vamos haciendo que se rompa esa arquitectura, con unos abdómenes voluminosos, pues cuando vamos a tener armonía en nuestro, sobre todo en el aparato digestivo. Y las enfermedades,
pues tienen componentes que podemos decir muchos. Yo me enfoco nada más que es en el orgánico y el emocional. El orgánico dicen que somos lo que comemos y lo emocional dicen que somos lo que pensamos. Si estamos con una mente positiva, alegre, entusiasta, así también va a ser nuestro cuerpo. Y si eso lo complementamos con una excelente alimentación, pues vamos a tener una buena salud. Entonces, sí, esto es lo que va a mermar a que nosotros tengamos esa capacidad para responder ante el embate y todo lo que enfrentamos con respecto a virus y bacterias. A lo largo de la historia, ha habido hombres que nos han ilustrado, que nos han enseñado a cómo deberíamos cuidar nuestra salud, entre los que mencionamos al gran maestro Tales de Mileto, Hipócrates, Proclus, Galeno, Paracelso, Renato Descartes y Tesla, que nos han aportado, y lo interesante que muchos de ellos, que ni médico eran físicos, eran filósofos, matemáticos, sin embargo, el aporte que han hecho pues nos dan muchas pautas para que nosotros nos vayamos a reencontrando y para que podamos nosotros cuidar de nuestro cuerpo, que no es otra cosa más que una geometría perfecta, que no le hemos entendido, esa es otra cosa. Aquí tenemos a uno de los más grandes genios que nos habla de la electricidad, que es tan importante porque es el parteaguas, es el que conecta la electricidad, que es el sistema nervioso, a todo nuestro cuerpo, y todo órgano que está afectado, pues eléctricamente está desconectado. Y existen terapias para poderlo reconectar con ellos, porque posteriormente estaremos hablando. Este hombre, Steve Jones, es del Reino Unido, genetista, fisiólogo, un hombre muy estudioso, y trató de investigar el origen de las enfermedades a través de los genes. Se cansó de tanto estudiar y dijo que por más que buscara cómo solucionar las enfermedades, pues no lo sabía. ¿Por qué? Porque dice que la única forma tan sencilla para poder recobrar un estado de salud excelente, dice que solamente tendríamos que regresar a los lineamientos de la madre tierra. ¿Qué quiere decir? Que aprendamos a comer. Un cuerpo que acaba de ser alterado, inflamado por los embates del virus, queda todo devastado, desconectado, inflamado, y si no tenemos buenos ingredientes, si no le estamos dando buenos ingredientes a ese cuerpo, ¿cómo queremos rehabilitarlo? ¿Cómo queremos masajearlo, inyectarlo, ejercitarlo, si no tiene esa materia prima para poderlo moldear? Es como si nos dieran un bloque de barro seco, le dijeran, órale, haz una escultura. No vamos a poder. ¿Qué necesitamos? Hidratarlo. Necesitamos ponerle fibras. Necesitamos amasarlo. Pues eso es la base. Una buena hidratación, una buena alimentación y ejercitar. Con esto vamos a poder hacer una buena obra de nuestro cuerpo. Y eso es lo difícil, porque nadie está dispuesto a sacrificar los malos hábitos que hemos aprendido a lo largo de nuestra vida. Y aquí que es responsabilidad de cada quien, porque el conocimiento está ahí. Dicen que el único democrático que existe es el conocimiento. Cada quien lo busca y lo acepta y lo quiere si es que así lo desea. Entonces ahí están las bases. Tenemos este señor Pitágoras que nos habla de las matemáticas y siempre nos habla de que el cuerpo es perfecto. El cuerpo es matemáticamente perfecto. Y cuando entonces nos preguntamos entonces desde el punto de vista matemático, ¿qué sería una enfermedad? Interesante. Una enfermedad es otra cosa más que un error de cálculo matemático. Lo que estamos comiendo no lo estamos justificando con una buena actividad física. ¿Por qué? Porque estamos comiendo como si fuéramos luchadores pero nuestra actividad es de diputado, de senador o de
sedentario. Entonces, todos los estragos que va a hacer esa alimentación, porque no la estamos justificando. Entonces, debería ser una alimentación acorde. ¿Y quiénes creen que son los únicos que nos podrían enseñar a comer? ¿Saben quiénes? Los animales. Los animales jamás han violado sus reglas de alimentación. Y aquellos que se les han violado, pues los perritos y los gatos ya tienen cánceres, porque el humano se los ha adulterado. Pero todos los que viven fuera de los humanos, hasta ahora no hay índices altos de que estén muriendo, por ejemplo, las jirafas que estén muriendo de cánceres, o que sean diabéticos, que sean hipertensos. No, porque ellos jamás violan su alimentación. Si nosotros hiciéramos lo mismo, otra cosa sería. Entonces, esto es responsabilidad de cada quien. Ahí tenemos las bases, ahí tenemos Xochimilco, cuna de vegetales y frutas y verduras. Entonces ya cada quien decide lo que quiere hacer de su cuerpo. ¿De acuerdo? Muy bien. Cuando nosotros vemos y comparamos nuestro cuerpo como una máquina perfecta, como un Cadillac, como un coche, vemos que somos idénticos, ¿no? En vez de tener brazos y piernas, tienen llantas. En vez de tener ojos, tienen faros. En vez de tener piel, tienen una carrocería. En vez de tener, nosotros tenemos sistema nervioso. En vez de el aparato digestivo, tiene su motor. Y cuando nosotros le damos un mantenimiento a un coche, nos puede durar muchísimos años. Entonces, si nosotros cuidáramos nuestro cuerpo como si cuidáramos nuestro coche, pues tendríamos cuerpo para rato. El problema es que no cuidamos nuestro cuerpo. Cuidamos al de los demás, cuidamos a todo, menos nuestro cuerpo. Entonces, es el momento que el virus nos viene a enseñar que tenemos que hacernos responsables de nosotros mismos. Los médicos podremos decir tantos medicamentos, pero estos vienen a acelerar ese proceso de sanación de acuerdo a lo que te estés metiendo. Y si no estamos metiendo buenos ingredientes, los medicamentos nada más paran, te controlan, te desinflaman, pero sigues con tus mismos hábitos. Entonces difícilmente vamos a lograr ese estado de salud de equilibrio que nosotros necesitamos. Aquí, para comparar nuestro cuerpo, lo maravilloso que es, dicen que es como si fuera un edificio inteligente, como si fuera una nota musical. Todo está donde debe estar. Un edificio inteligente lo maneja un cerebro, una computadora, y todo funciona a la perfección. Nuestro cuerpo es igual. Tenemos una computadora llamado cerebro, y todos los órganos están conectados con el cerebro. Pero hay órganos que se encargan de hacer el mantenimiento, de que nuestro cuerpo se mantenga en equilibrio. Esos órganos, como el riñón, como el aparato digestivo y la piel, a través de la pipí, a través de la popó, a través del sudor, vamos eliminando todo lo que nuestro cuerpo no necesita. Si le diéramos mantenimiento a nuestro cuerpo, sacando todo lo que no necesitamos, con popó, pipí y sudor, mantendríamos ese equilibrio. Pero curiosamente, la gente no toma agua, toma Coca-Cola, toma Pepsi-Cola, toma bebidas azucaradas, bebidas gaseosas. Entonces, nosotros somos los responsables. Aparte, tenemos un aparato digestivo, dicen que mide 14 veces nuestra estatura, y comemos alimentos que se requieren por lo menos 72 horas para metabolizarlo. Entonces, y comemos diario, pues vamos saturando nuestro aparato digestivo. Entonces, las condiciones para que virus y bacterias, lombrices y otros parásitos pues, se encuentren en un paraíso en cada cuerpo que entre. El otro es la piel. No hemos aprendido a cuidar nuestra piel. Nos cubrimos como si estuviéramos en Alaska. Nos bañamos con agua como para pelar pollos. Entonces, la piel va perdiendo esa capacidad de protección. Hay gente que no suda. Entonces, si esos tres órganos los mantuviéramos trabajando al 100%, ¿creen que había enfermedades? Pues no. Entonces, tenemos que trabajar en esa parte, alimentación, hidratación y ejercicio. Sudar, orinar y defecar. Si logramos eso, estamos dándole buenos ingredientes a nuestro cuerpo. ¿De acuerdo? Y aquí tenemos nuestros grandes protectores: riñón, aparato digestivo y piel.
¿Qué necesito para que mi riñón empiece a trabajar al 100%? Agua. No, no alcohol. No Coca-Cola. No Pepsi-Cola. Estamos agua. ¿Saben cuánto necesita de agua? El 5% del peso ideal de cada persona. Si una persona pesa 50 kilos, su peso ideal, 2,5 litros debería tomar de agua todos los días. Y muy importante, el 99% de la gente no sabe tomar agua, por eso hay tanto gordito. Yo siempre les digo, ¿quién creen que nos podría enseñar a tomar agua? Los animales. Bueno, los animales comen, se llenaron, se hartaron de comer y van a buscar a dónde hay agua. Por lo menos ya pasaron 2 horas para encontrar y no haber ese choque entre agua, alimentos y jugos gástricos. Cuando nosotros ponemos ese orden, damos tiempo que se lleve a cabo la digestión, llega el agua y ya nomás hace el barrido y va a hacer una digestión excelente. Entonces el agua, si aprendiéramos a tomar 5% de nuestro peso ideal 2 horas antes y 2 horas después de los alimentos, no habría gorditos, no habría panzones con esa simple regla. Otra, el aparato digestivo. Es bueno comer de todo. Sin embargo, hay que conocer los tiempos de cada alimento. Dicen que todo lo que procesa el hombre, todo lo que ya está fabricado, como las carnes, los embutidos y todo lo muy elaborado, sobre todo las carnes y los embutidos, dicen que mínimo se requieren 72 horas, 3 días para metabolizar. Pero la gente a veces desayuna, come y cena carnitas. Entonces, pues nosotros mismos nos estamos ahorcando. Entonces yo siempre les comento, si quieres depurar tu cuerpo, como por lo menos 3 meses, elimina eso. Y después pon orden con 1 vez, 2 veces a la semana, suficiente. ¿De acuerdo? Y último, la piel hay que ejercitarla, hay que hacer ejercicio, hay que hacer actividad física, hasta sudar si se puede. Y si no se puede, pues un bañito de vapor para que los poros se abran y empecemos a depurar a través de él. ¿De acuerdo? Y aquí, nada más para redondear, 5% del agua, 2 horas antes y 2 horas después de cada alimento. Aquí les explico por qué es importante eliminar el agua de los alimentos para no diluir los jugos gástricos. Cuando diluimos jugos gástricos y los alimentos, entonces rompemos la armonía de la digestión y hacemos que nuestra digestión sea defectuosa. Entonces estas reglas, cuando nosotros salimos de un proceso de recuperación en el COVID, salimos devastados. Salimos con el hígado no trabajando al 100%, los riñones, el desgaste de los músculos, nos descalcificamos, no tenemos, a veces no carburamos a nivel cerebral, desorientados, porque todo se inflamó, todo se produjo esos estragos. Entonces, si empezamos a poner orden desde las bases, todas las terapias que vengan, pues nos van a ayudar mucho a activar el sistema nervioso, a mejorar todavía más la digestión y los ejercicios de rehabilitación y todas las terapias. No creo que exista una terapia que se aplique para hacer mal. Hasta un abrazo, un apapacho, una buena charla, una buena plática nos ayudan para despertar esa conciencia. ¿Qué es lo que deberíamos alimentarnos? Pues existen en México, es un país maravilloso, todo se da. Se da el trigo de los europeos, se da el sorgo de los africanos, se da el arroz de los orientales y tenemos el maíz de los americanos. Entonces, en México se produce todo. México es envidiado porque tiene de todo. Nada más tenemos que nosotros tomar esa conciencia
Y uno de los alimentos que yo recomiendo mucho son los cereales naturales, como la avena, el arroz, el alpiste, y pueden elaborarlos como gusten, nomás que entre más elaborado esté, a veces nos cuesta más trabajo metabolizarlo. Muy sencillo, remojado en atoles, son adecuados, un gran aporte de los energéticos, como son los carbohidratos, proteínas, y si no hay grasas, aquí tenemos las grasas, ¿de acuerdo? Y frutas, ¿cuáles son las frutas ideales que el creador ha puesto en todo el mundo y para cada clima y para cada estación nos pone lo que necesitamos? ¿Por qué en primavera y verano hay frutas jugosas como la sandía, el melón, las naranjas, riquísimas frutas jugosas? ¿Por qué en invierno hay frutas que son ricas en vitamina C, antioxidantes que nos ayudan a mejorar nuestras defensas? Entonces todo está diseñado perfectamente. El problema es que hay que aprender a hacerlo. Y aquí entre las frutas que son ideales consumir para que se lleve a cabo una buena digestión son las más jugosas y las más fibrosas como la piña, la sandía, el melón y la papaya. ¿De acuerdo? Ahora la comida. Dicen que la comida es el platillo fuerte. Y aquí le pongo los colores de México. Porque dicen que la comida de los mexicanos solamente es para los mexicanos. Si una comida mexicana viene y lo come un chino, lo enchilamos. Si viene un europeo, también, o cualquier que venga de otros lugares, si no prueba la comida mexicana, casi todos les da miedo por la cantidad de chile que se come, ¿no? Es maravilloso. Dicen que es uno de los mejores antioxidantes y además aumenta los niveles de endorfinas a las personas. Después de una buena enchilada y una buena sudada, se siente descansado, hasta moquean y se evitan los problemas respiratorios. Entonces, adecuado. En México, la comida para los mexicanos. ¿De acuerdo? Ahora, dicen que cómo debemos comer. Algunos han hecho este comentario. Dicen que se debe comer, desayunar como príncipe. Se debe desayunar como príncipe, se debe comer como rey y se debe comer como mendigo, cenar, perdón. Y yo digo que tienen razón, así debería ser. Una comida, un desayuno ligero, una comida abundante y un desayuno, una cena, si se pudiera evitar, sería excelente. ¿Por qué no se justifica? Desde la comida es tan buena que debería abastecernos de energía, si está bien balanceado, hasta el día siguiente. Eso es maravilloso. Entonces, mucha tarea para ustedes. Ahora, la comida, ¿cuáles serían las bases para tener una buena alimentación en la comida? Miren, si hay algo que tenemos en nuestros países de América, desde México hasta Chile, que tenemos muchas verduras, muchos tubérculos, muchas legumbres, muchas frutas, solo hay que aprender a poder combinarlas. Dicen que si todos los días agarráramos un tubérculo, una legumbre, una verdura y un buen cereal, una buena leguminosa y una fruta, todo lo que necesitamos está ahí. Vitaminas, proteínas, carbohidratos y grasas. Mucha gente a veces cuestiona que dónde están las proteínas y que dónde están las grasas. Le digo, pues, ¿sabes quién te podría decir eso? Pues una jirafa. ¿Cuándo has visto que una jirafa ande preocupada para ver dónde está su dotación de proteínas o su dotación de calcio o de magnesio o de algún elemento, un metabolito que necesita? Ellos solamente comen. ¿Qué tienen las plantas? Pues todo lo que tiene la tabla periódica lo tienen las plantas. Tienen carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno. ¿Y de qué está hecho el cuerpo humano desde el punto de vista químico? Pues de lo mismo. ¿De qué se han hecho las cosas? De lo mismo, de carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno. Nada más son los porcentajes los que varían. En algunos, todos dicen que la Tierra nos fabrica tal como es ella. La Tierra tiene
tres cuartas partes de agua y una cuarta parte de sólidos. El gran porcentaje de metabolitos que tiene la Tierra, carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Los segundos es calcio y fósforo. Y el resto, oro, plata, mercurio y todo, lo tiene la Tierra. Así nosotros. Lo interesante es el metabolito energetizante, es el hierro. El hierro dicen que es el 5% de nuestro planeta. Y lo interesante, que también nosotros lo tenemos. ¿Y saben dónde se encuentra el hierro? En la sangre, en la hemoglobina. Ahí está el hierro. Y es el que mueve, el que lleva el oxígeno, lleva las proteínas, lleva los nutrientes. Es energético. Entonces, yo creo que aquí le vamos a parar. Vamos a tener otra sesión más específica y vamos a plantear unas terapias basadas en estimular que estos aparatos y sistemas empiecen a trabajar al 100%. ¿De acuerdo? Entonces nos vemos en la próxima. Y si tienen dudas, con todo gusto les podemos dejar ahí nuestro correo electrónico. Le voy a dar el brazo. Sí. Bien, muchas gracias, doctor Hilarión Vázquez Ortiz, médico neumólogo. Y toca el turno a la maestra Ingrid Ibarra Tapia, fisioterapeuta. Adelante, doctor. Buenas tardes. Vamos a empezar con la primera sesión de la parte de rehabilitación pulmonar. Agradezco al doctor Hilario por su plática tan valiosa. Creo que esto nos deja pensando. Tenemos de aquí a la siguiente sesión, reflexionar y poner en práctica todos los consejos que él nos dio. ¿Ok? Vamos a empezar. Les voy a comenzar platicando la parte de la respiración. Todos ustedes, después de presentar COVID, su respiración queda alterada, más alterada de lo que inicialmente la tenían. Todas las personas respiramos mal. Respiramos mal porque roncamos, respiramos mal porque nos fatigamos cuando caminamos y hablamos, respiramos mal porque no sabemos cantar. Todas las personas pudieran cantar, pero si aplicaran técnicas correctas de respiración. Les voy a explicar. Un bebé, cuando llora, el llanto se escucha a metros de distancia. ¿Por qué? Porque solamente los bebés y los animales son los únicos seres vivos que respiran correctamente. Por eso un bebé tiene la capacidad de respirar y emitir un sonido muy, muy fuerte. La respiración, conforme vamos creciendo, se va haciendo de manera incorrecta. ¿Por qué? Porque los humanos empezamos a adoptar malas posturas, nos sentamos relajados, respiramos por la boca, jalamos aire por la boca, vamos haciendo malos hábitos. Entonces, el primer taller está enfocado a respirar correctamente. Ustedes se van a dar cuenta. Apóyenme todos con su oxímetro. Y les voy a dar unas recomendaciones antes de empezar estos ejercicios respiratorios. No me deja compartir. Es aquí.
Entonces les comentaba que antes de hacer los ejercicios hay que seguir reglas de seguridad. Lo importante es que ustedes siempre hagan los ejercicios con cubrebocas por protección de ustedes y de sus familiares. Vamos a hacer técnicas que en algún momento vamos, si alguien de ustedes todavía presenta tos, va a expulsar secreciones. Entonces, es muy importante que siempre, siempre tengan su cubrebocas. Otro punto importante es que tenga el oxímetro en mano. Si no, se las voy diciendo. Sí. Siempre, siempre hay que cargar el oxímetro durante la rehabilitación, porque el oxímetro es un aparato muy, muy importante que nos va a medir tanto la capacidad de saturación como el funcionamiento de mi corazón. Después les voy a explicar cómo son las cifras y cómo entender las cifras que nos está arrojando este oxímetro y cómo leer las gráficas que aquí aparecen. También algo importante es que ustedes hagan los ejercicios una hora después de comer o que al menos, si no han desayunado, que se coman una colación. No se puede hacer el ejercicio sin comer una colación pequeña, pero tampoco se puede hacer el ejercicio muy reciente después de una comida, al menos una hora. De ser posible, necesito que ustedes realicen sus ejercicios con un familiar. ¿Por qué? Porque estos ejercicios, como vamos a aprender a respirar de manera correcta, en algunas ocasiones se presenta mareo. Entonces, si ustedes se sienten mal, inmediatamente su familiar tiene que tomar las medidas necesarias para recuperar su saturación. Algo importante es que si a alguien le duele el estómago, le duele la muela, la cabeza, tiene diarrea, fiebre, ese día dejan que su cuerpo se recupere y no se hacen los ejercicios. Tampoco hay que ser sobreexigentes. Si ustedes durante los ejercicios presentan dificultad respiratoria y empezaran a presentar una saturación menor, hay que acudir inmediatamente a un centro de valoración. ¿Qué son datos de gravedad? Que les falte el aire, que se les pongan los labios morados, las uñas moradas, que les duele el pecho, que sientan dificultad para respirar. Estos datos son datos de emergencia y hay que ir al centro de valoración, independientemente que ustedes ya hayan presentado COVID, porque en otras sesiones les voy a hablar de algo que se llama síndrome post-COVID o de la... También hay otra característica que se llama disnea feliz. La disnea feliz es que ustedes andan por la vida caminando, subiendo escaleras, haciendo actividades, lavando trastes, y se checan la saturación y están en 80% de saturación. Esa disnea feliz hay que detectarla a tiempo para que esa falta de oxígeno no repercuta en sus tejidos: corazón, cerebro, pulmón, piel, todo nuestro cuerpo. Ahora, después de las sesiones es importante que ustedes realicen limpieza. Necesito que con cloro, limpien las superficies, porque como les comentaba al inicio, va a haber ocasiones en que ustedes expulsen flema, saliva. Cuando uno habla, expulsa saliva. Entonces, tienen que limpiar las superficies. Tienen que tener ventilada la habitación, ¿ok? Y, por último, deben hidratarse. Deben hidratarse durante la sesión y al final la sesión. Es importante que algunos pacientes que hayan tenido un antecedente de intubación tengan cuidado, porque hay alteración de la vía de la deglución. Es decir, si alguien de ustedes toma agua y nota que se ahoga, este dato es importante para broncoaspiración. ¿Sí? Se les ve el agua a los pulmones. Eso es muy importante y hay que ir con el médico para que revise que la vía de la deglución esté íntegra. Eso es para los pacientes que tuvieron una intubación. Entonces, les voy a presentar a mi modelo que nos va a estar apoyando. Ella se llama Karina. Le agradezco porque está aquí prestándonos su tiempo. Y vamos a comenzar con el primer ejercicio. Necesito que todos tomen su oxímetro y se tomen la saturación. El número más grande siempre va a ser la saturación. El número pequeño va a ser la frecuencia cardíaca. ¿Ok?
Yo estoy en 97 y tengo de frecuencia cardíaca 121, ¿ok? Estoy un poquito elevada porque estoy hablando, entonces, pero mi saturación está bien. Entonces, todos revisen su saturación, cuánto tienen, y vamos a empezar con la primera técnica. La primera técnica se llama respiración con labios fruncidos. Esta respiración es la básica y todos la tienen que aprender y la tienen que dominar, ¿ok? Se va a quitar el cubrebocas, Karina, porque te voy a acercar un poquito más, porque necesito que vean su boca y vamos a hacer esto. Vamos a meter aire por la nariz. Ajá, jalen aire por la nariz, no por la boca. Cierren la boca, jalen aire por la nariz. Ya que tienen el aire, lo van a expulsar con los labios, como si hicieran un beso, una forma de U. Poquito a poco van a ir soltando el aire. Ok. Otra vez, repitan. Van a meter aire por la nariz. Inhalen. Y saquen el aire como si soplaran una velita de pastel, ¿ok? Algo importante es que no se deben de inflar las mejillas. Les voy a poner aquí el ejemplo. Yo meto el aire y... ¿ok? No hagan esto. Eso no se hace. Es sin inflar las mejillas. Siempre, si meto aire en un tiempo o en dos, voy a sacar en el doble o en el triple. Siempre la exhalación tiene que ser larga, porque me tiene que dar tiempo de hacer el intercambio de gas, ¿ok? De oxigenar la sangre. Entonces, meto en un tiempo o en dos y saco en cuatro o en seis tiempos. Esa es la primera respiración que vamos a estar practicando. Vamos a hacer ahorita cinco ejercicios. Vamos a ver si alguno de ustedes no se marea. Entonces, a ver, todos apóyenme. Metan aire y sáquenlo por la boca soplando. Eso. Si quieren checarse su oxímetro, con su oxímetro, para que vean cómo se modifica. Algunas veces con estas respiraciones los pacientes se recuperan. Si están saturando, por ejemplo, yo ahí estoy en 95. Ahí estoy subiendo. Y algo importante también es que mi frecuencia cardíaca baja. Entonces, también con este tipo de respiraciones podemos controlar la frecuencia cardíaca. El siguiente ejercicio que vamos a hacer es el más importante. Yo siempre le digo a todos mis pacientes, este ejercicio es el ejercicio estrella. Este ejercicio se llama respiración diafragmática. ¿Por qué? Porque la mayoría de pacientes respira en el pecho. Mete aire, Karina. Y nos infla el pecho, hace esto. Es una respiración superficial. Esa respiración no me sirve porque ocupo músculos accesorios. Mi músculo principal está aquí, el diafragma. Es el músculo más importante para la respiración. Es como un paracaídas. Mete aire, haz esto, saque el aire, lo empuja hacia arriba. Y luego, mete aire, succiona, saque el aire hacia arriba. Si yo entreno esta respiración y hago, voy a meter muy poquito aire, ajá, voy a llenar solamente las puntas de los pulmones, que es esta zona de hasta arriba, y no me va a llegar el oxígeno aquí, a las bases de los pulmones. Ajá, nuestro pulmón es de aquí a aquí, dividido en tres. Y en COVID la afectación mayor es aquí, en bases de los pulmones. Entonces, por eso debemos de hacer esta respiración. Esta respiración es difícil, pero cuando ustedes la practican, el cerebro va reprogramando. Y en algún punto, ustedes la van a hacer de manera inconsciente. Se van a dar cuenta que inmediatamente
van a recuperar la respiración de manera correcta y ya no la van a hacer al revés, porque todos la hacemos al revés. Aquí la técnica es poner una mano en el pecho, ajá, la otra mano va en el abdomen. Voy a bajar un poquito la cámara. Eso. Lo que quiero que vean es que al meter aire voy a inflar el abdomen. Y saco el aire soplando. Eso. Otra vez. Meto aire. Saco el aire. Y ahí ustedes tienen que hacer una ligera presión. Eso. Muy bien. Otra vez. Meto el aire. Saco. Eso. Esa es la respiración que los bebés tienen. Esa respiración es la que el cerebro tiene que reprogramar. Entonces, esta respiración sí se va a estar haciendo 3-4 veces al día, constantemente, para que reduquen este patrón. Este patrón es el más importante. Otra vez, mete aire, eso, sácalo. ¿Para qué la mano en el pecho? Para que yo controle que no haga esto. Eso no se vale. Necesito acumular el aire aquí. A lo mejor todo mundo es penoso, pero tienen que hacer esto. ¿Ok? Tienen que inflar el abdomen. Esa es nuestra segunda respiración, respiración diafragmática. Y por último vamos a hacer la respiración costobasal. Esta respiración es aquí, a nivel de las costillas. Mis últimas costillas son costillas que se mueven. Todo mundo dice, esas costillas se pueden quitar, ¿no? Para que adelgacemos. Estas costillas se mueven, ¿ok? Ya no están fijadas a este hueso. Están aquí, se llaman costillas flotantes. Entonces, lo que vamos a hacer es lo mismo. Karina nos va a ayudar, va a meter aire y sientan cómo se inflan sus pulmones. Saquen el aire. Eso, presiono. Otra vez. Sin miedo, no pasa nada, no fracturamos costillas ni nada. Por eso les digo que es importante que realicen estos ejercicios después de comer, una hora después de comer. Otra vez. Infla, Karina. Eso. Saca el aire. Muy bien. Meto aire. Saco. Eso. Meto aire. Eso. Saquen el aire. Otra vez. Meto aire. Eso. Saco. Muy bien. Y ya como último ejercicio vamos a hacer la respiración clavicular. Esa respiración se entrena porque se quiere trabajar las puntas de los pulmones, pero es la que todos hacemos de manera incorrecta. Hacemos esto, ¿ok? La vamos a entrenar, pero este ejercicio se hace con moderación, porque si yo a mi cerebro le mando esta información, en automático voy a trabajar esta, porque es la más fácil para hacer. Meto poquito aire, no me esfuerzo, saco. Meto, saco, ajá. Todas las personas que tuvieron COVID, el diafragma se les hizo pequeñito, ajá. Imagínense que el diafragma es un músculo así, aplanadito como una chuleta. Pues a ustedes se les hizo como un jamón flaco. Entonces, ese músculo no puede hacer fuerza para jalar aire. Necesitamos reeducar el diafragma. Ajá. Vamos a hacer la última respiración. Es aquí, a nivel del pecho. Van a hacer esto. Van a meter aire. Y aquí sí voy a inflar el pecho. Meto aire. Saco. Eso. Meto aire. Saco. Saco soplando como una velita. No se les olvide. Meto aire. Saco. ¿Ok? Y esta respiración la pueden utilizar cuando ustedes estén desaturando. Yo le llamo esta respiración
en algunas ocasiones de emergencia. Cuando estén desaturando, haciendo esta respiración, pueden recuperarse, pero no es que naturalmente se tenga que hacer esta respiración, ¿ok? La hacemos para entrenar la parte más superficial de mi pulmón, pero la más importante es la de inflar la pancita. Ajá. Esa respiración es la que nos va a beneficiar más. ¿De acuerdo? Sí. Sí, en todos los casos se va a sacar el aire por la boca. Ajá. Ahorita lo vamos a entrenar de esta manera, pero en un futuro ya vamos a meter por la nariz aire y vamos a sacar por la nariz. Porque uno no anda por la vida sacando aire por la boca. Ajá. Ahorita se hace de esta manera para que el intercambio sea de manera más eficiente. Pero después les voy a enseñar cómo hablar y no cansarse o ir caminando y respirando por la boca y no hacer lo que todo mundo hace cuando se cansa, que empieza a jalar bocanadas de aire. Y eso está mal, porque al contrario, no es una buena técnica para recuperar saturación de oxígeno. Entonces, sí, todas las técnicas se hace la expiración por la boca, sacar el aire por la boca, ajá, sin inflar las mejillas y como si fueran a mandar un beso, soplando una velita. Esa técnica es muy, muy importante. Entonces, para recapitular, vamos a hacer toda la semana. Necesito que ustedes estén haciendo estos ejercicios y necesito que inicialmente todos ahorita se tomen su saturación y me la apunten en un papelito. Vamos a hacer estos ejercicios entre 5 y 10 veces. ¿Por qué? Porque en algunas ocasiones se pueden marear o se pueden cansar, porque estamos obligando al diafragma a trabajar. Entonces se van a cansar. Si hacen 5 y no se cansan, está bien. No agotemos nuestro cuerpo. Con 5 está bien. Si hacen 5 y se sienten bien, podemos continuar con otros 5. Y lo voy a practicar mañana, tarde y noche. Las 3 respiraciones. En el abdomen, en las costillas y en el pecho. Son las 3 respiraciones que por ahorita tienen que estar practicando. Si sienten que les falta el aire o que se marean, descansan, se tranquilizan y se toman su saturación. Acuérdense que su saturación siempre debe de estar, en estos casos, mayor a 90. Necesitamos que esté mayor a 90 para que ustedes puedan hacer ejercicios respiratorios. Porque si tienen una saturación de 88 y hacen ejercicios y los hacen mal, van a bajar más. Entonces, de mayor a 90 para comenzar los ejercicios. Y el ideal es que ustedes alcancen, la meta de este programa es que ustedes alcancen una saturación de 95% al finalizar la sesión. Pero me interesa que ustedes se reincorporen a su vida. Necesito que ustedes mantengan saturación de 95 al hacer actividad, porque en reposo pues cualquiera lo puede tener, pero al hacer actividad muchas personas bajan la saturación. Y toda la semana hasta la siguiente sesión sus ejercicios de 5 a 10 veces, hacen 5, descansan y luego hacen sus otros 5. 5 de cada 5 o 10 de cada uno serían 30 ejercicios mañana y tarde. Ajá. Quien no tenga que hacer en la casa, pues puede hacer mañana, tarde y noche. O incluso antes de dormir. Antes de dormir pueden hacer estos ejercicios. Y se van a dar cuenta que algunas personas presentan insomnio. O al contrario, mucha somnolencia. Ajá. Entonces, si ustedes oxigenan mejor los tejidos y el cerebro, pues van a tener un mejor control de toda la parte nerviosa. ¿Tienen alguna otra duda, alguna otra pregunta? Sí. Sí. Recuerden que este es un taller. ¿Me puedes decir? ¿Inge? Sí, recuerden que este es un taller. Todos los vecinos que se inscribieron
obviamente tienen el chat abierto para hacer las preguntas necesarias. Y tenemos una pregunta, la cual le vamos a pasar el uso de la palabra al doctor Vázquez, neumólogo. Es la siguiente. Dice Lulú Juárez García, mi hija se sofoca, le duele el pulmón, mareos, y tiene tratamiento como valproato de magnesio y sertralina. Bueno, si la paciente tuvo COVID, ya saben que el COVID es no es elitista, le da a todos los tejidos. Y uno de los que se ha encontrado de las como secuelas o molestias que deja es a nivel de las terminaciones nerviosas. Y es por eso que duele la espalda, duele los músculos, duele la pleura, porque dicen que el pulmón no duele. Duele todo lo que está alrededor, desde huesos, pleura, fascias, músculos, piel. Entonces, con respecto al tratamiento, yo le agregaría que se tomara algo de vitaminas, sobre todo todas las P, la C y la D, le van a ayudar mucho. Y una de las terapias que vamos a hablar posteriormente es una terapia que se llama neural. ¿En qué consiste? En activar la corriente eléctrica de nuestro cuerpo, hacer que esos nervios se vuelvan a reconectar con las partes que fueron afectadas. Entonces eso le ayudaría mucho. Y el tratamiento que está siguiendo pues, le va a ayudar mucho para mejorarle su estado de ánimo. Otro que le podría ayudar es ponerle fomentitos de agüita caliente y alternarlos con agua fría para hacer relajación y contracción, relajación y contracción a nivel de músculos y le va a ayudar. Entonces, esas son las opciones que puede obtener. Gracias. Muchas gracias, doctor Vázquez. Dos preguntas más, maestra Ingrid Ibarra. Sí, me pregunta. ¿Sí? ¿Es correcto el nombre? ¿Habrá otro inicio de curso? Sí, pero vamos a ver qué tanta demanda tenemos. Ajá, porque la idea es terminar con este curso y que en un tiempo posterior pues se abra otra fecha, pero tenemos que ver si tenemos demanda, con mucho gusto volvemos a abrir el curso. Y Max Muñoz, ¿será posible recibir consulta, aunque sea virtual, para saber qué estudio debo realizarme y qué tratamiento debo seguir? Sí, estamos un poquito apretados en tiempos, por eso ahorita los cursos son un poquito tarde, en la tarde-noche, pero sí, con mucho gusto les dejo mi número celular y con mucho gusto los podemos atender. ¿Es normal que duele el pecho cuando hago los ejercicios? Sí, cuando se presenta algún tipo de lesión a nivel pulmonar, el doctor Vázquez nos puede decir que hay dolores que son de tipo de músculo más que de pulmones muscular, como él comentaba ahorita, más que el pulmón. Se siente un poquito de opresión en el pecho y a nivel de pleura, a nivel de músculos, los que tenemos entre las costillas, los intercostales y las costillas. De hecho, ustedes al hacer los ejercicios, en algún momento van a sentir que meten muy poquito aire. Ajá, porque su capacidad, después vamos a hacer otros ejercicios para aumentar su capacidad pulmonar. Nosotros tenemos que meter medio litro de aire en una respiración normal. Probablemente ustedes con la alteración de todo este problema pulmonar redujeron esa capacidad. Esa parte también la vamos a abordar. Aún nos podemos inscribir, eso depende de las partes de logística, no sé qué nos digan, si aún me indican que sí,
que todavía hay. Ah, ok, vamos a tenerlo abierto 3 días más. Entonces sería al miércoles, al día miércoles se cierran las últimas inscripciones. La ansiedad es una consecuencia de la hipoxia. Puede ser, tiene diferentes orígenes, pero sí, vamos a tratar en equipo con el doctor Valdés las siguientes sesiones, manejo de emociones, y yo les voy a dar la parte de técnicas de relajación y control respiratorio. Sí se ve como secuela en COVID, la parte de ansiedad es una de las secuelas emocionales y psicológicas más presentes, pero también lo vamos a abordar. Y el doctor Vázquez, no sé si quiere agregar algún comentario de las preguntas que nos acaban de hacer. Sí, con respecto a la ansiedad. Dicen que a lo largo de nuestra existencia, desde nuestra niñez, vamos teniendo situaciones a veces difíciles que nos crean traumas, culpas, sufrimientos, y que a veces los ocultamos debido a nuestros mecanismos de defensa que tenemos. Y ahí los tenemos ocultos, somos funcionales. Sin embargo, ahora con la llegada de COVID, pues nos abre esas partes que teníamos ocultas. Y es por eso que a veces no entendemos por qué esa ansiedad, por qué esa angustia, por qué ese miedo, y aparentemente todo no está funcionando bien. Es porque viene a ser un removedero de emociones y también de la parte física. Es importante trabajar esa parte, y para esto a veces hay que salirse de las normas que dicta la ciencia, porque a veces no toman en cuenta las cosas de la espiritualidad, las cosas del alma, o de los cuerpos internos, como el cuerpo astral, el cuerpo emocional, y descuidamos esa parte. Entonces esperemos que en las próximas pláticas podamos trabajar esa parte. Es un poco complicado porque a veces la gente no reconoce que los eventos que tuvo en el pasado estén repercutiendo ahorita en este presente. Entonces, por eso les digo que si queremos estar bien, tenemos que tener una mente abierta. Una mente abierta tiene más posibilidades de poder restablecerse mejor. Una mente cerrada va a seguir igual. Gracias. Muy bien. Pues queremos agradecer a la maestra Ingrid Ibarra Tapia, fisioterapeuta, y al doctor Hilarión Vázquez Ortiz, médico neumólogo, por abrir la primera sesión del curso Taller de Rehabilitación Pulmonar aquí en la Alcaldía Xochimilco. Nos despedimos únicamente recordándoles que las sesiones son lunes y jueves. Contamos con un chat, el que ustedes ya conocen. Por ese medio se subirá el link de la siguiente sesión. Regularmente va a ser por Telmex, esta aplicación que el día de hoy nos permitió estar con ustedes. Nos despedimos. Muy buenas tardes. Nos vemos la siguiente sesión y no olviden realizar sus ejercicios. Buenas noches a todos. Hay que comer sano, me dice el doctor Vázquez. Dormir, comer, descansar y ejercicios. Hasta luego. Y muchos abrazos. Sí.